Hacer dinero, de eso vamos a hablar. ¿Qué necesitas para hacer mucho de este dinero? ¿Cómo están, señores? Señores, esto es el Club de la Mente, mi reto por hacer 1000 libros en 1000 días, más bien por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días estoy leyendo un libro. Hoy un libro de Norm Brodsky que se llama The Knack, traducido en español como El Don. En realidad es la cajita de herramientas y habilidades que necesitamos para hacer un montón de dinero. Sí, si quieren hacer de estos, vamos a necesitar un montón de herramientas. De hecho, por eso a mí me gusta mucho ser empresario, porque para ser empresario necesitas una recursividad realmente increíble. Tú necesitas saber vender bien, saber comportarte como empresario, saber manejar el largo plazo y no nada más manejar el corto plazo. Necesitas saber organizar correctamente tu tiempo, apoyar a tu equipo de la manera adecuada, dar el ejemplo a tu equipo, tener unos hábitos adecuados, saber manejar bien tu dinero, saber hacer marketing, saber hacer ventas, saber hacer publicidad, saber estructurar un montón de cuestiones, señores, para poder ser un buen, pero buen empresario y hacer mucho dinero. ¿Qué otra cosa te quiero comentar hoy? Sobre todo lo que decía Norm Brodsky en esto, dentro de que requieres una caja de herramientas, de capacidades distintas, dentro de ellas es ver en el largo plazo y poder construir sistemas. Eso fue lo que más me gustó del libro, ver en el largo plazo y construir sistemas que te permitan generar esos ingresos sin la necesidad de tú estar presente. Sé que hemos escuchado esto muchísimas veces. Te voy a hablar un poquito el día de hoy de cuáles son esas estrategias que personalmente yo estoy utilizando para poder construir ese tipo de sistemas. Porque eso es lo más importante que debe ver un empresario, poder entender el futuro y poder construir en el largo plazo sistemas que le permitan generar esos ingresos. Como empresario, hacer dinero no significa solo ser buen vendedor, no significa solo tener un buen producto y por supuesto que no significa solo hacer publicidad o llegar a millones de personas, ¿sí? Para nada significa solo llegar a millones de personas. Yo antes pensaba eso, te soy bien honesto, pensaba, bueno, es que yo tengo este producto y si llego a 1 millón de personas, ya con eso la hice, ¿no? El famoso ejemplo que te dicen, vende una hoja de papel o un lápiz por $1 a 1 millón de personas y ya eres millonario. Sí, no es tan fácil como llegar a 1 millón de personas y ya eres millonario. Entonces, no se trata solo de ser buen vendedor, no se trata solo de tener un buen producto y no se trata solo de hacer un montón de publicidad. Para ser un empresario de éxito, lo más importante que necesitas es observar el largo plazo y construir una estructura que soporte tu negocio para llegar a ejecutarse en ese largo plazo. Te lo puedo decir personalmente que pues tengo unos 10 años de experiencia haciendo negocios en internet y en negocios de toda índole. Y una de las cosas que más lamento, si me dicen cuál ha sido tu mayor error en los negocios, fue que justamente en todos los 10 años que llevo haciendo negocios, en la primera parte, ¿qué te puedo decir? Los primeros 6 años haciendo negocios, empecé a hacer dinero, empecé a hacer negocios, empecé a hacer ingresos, pero nada era pensando en el largo plazo, nada era pensando en construir algo más grandioso que nada más dinero, que nada más ganar ahora mismo dinero inmediato, ¿sí? Después de eso empecé a pensar en el largo plazo, empecé a pensar en construir empresa, empecé a pensar en construir marcas, empecé a pensar en construir sistemas que permitieran soportar esto, ¿sí? Saludos a toda la gente que se está conectando, gracias por conectarse. Sí, al principio era nada más vender productos, vender productos, vender productos, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Después de eso empecé a pensar, bueno, ¿cómo podemos construir una marca? ¿Cómo podemos construir un sistema que logre soportar todo eso? Y bueno, como puedes ver, hoy en día tú ves distintos sistemas de negocios que tenemos organizados en todo el internet. Tenemos productos para todo tipo de emprendedores en internet. Estamos también ya hablando con personas para iniciar en la línea de fitness y crear un conjunto de productos en la línea de fitness. Tenemos que todo eso esté englobado bajo una academia de negocios en internet. Estamos creando una comunidad de afiliados que pueden promover todos estos productos, todo interconectado. Estamos creando software para emprendedores. Tenemos ya dos software para emprendedores. Estamos creando la propia red social. Estamos creando un ecosistema de negocios verdaderamente para que cualquier emprendedor que venga con nosotros pueda generar ingresos, pueda entrar con nosotros y tener una gama de opciones. Si no te gusta este, te gusta este, te gusta este, te gusta este, en fin,
Tenemos entrenamiento, capacitación y acompañamiento para todo tipo de personas que quieran hacer negocios e ingresos, ¿me entiendes? Eso es pensar en el largo plazo, eso es poder crear ecosistemas y maquinarias para que otra gente pueda hacer dinero. Eso es lo más importante para mí hoy en día. Alguno me preguntaba, ayer de hecho me preguntaba un chico y me decía, hey, ¿por qué si tú supuestamente, me decía, si tú supuestamente sabes cómo hacer dinero, ¿por qué te vistes con lentes oscuros?, me dijo alguien ayer. Y yo le decía, bueno, porque realmente me divierte, me entretiene ayudar a otras personas a generar ingresos, me entretiene hacer el club de la mente, inspirarte a ti. Y no solo me entretiene, sino además ayudo personas, además entreno miles de personas en el mundo a que tengan resultados. Para mí es la cosa más fascinante del mundo, lo más alegre del mundo. Los que me conocen saben esto, que esto es totalmente real. Cuando alguien me dice, hey, ya estoy ganando gracias a ti, a este curso, ya estoy ganando gracias a esta otra herramienta, ya estoy utilizando este software, ya estoy utilizando esta técnica y estoy obteniendo más ingresos. Eso para mí es la mayor fascinación de la vida. En la realidad, gracias a los negocios en internet, yo encontré una manera de poder construir pequeñas maquinitas de dinero que dan una y otra y otra y otra vez. Y cada vez que lo implemento, me doy cuenta que es totalmente posible. Aquí me está sonando una alarma. Permítanme volver a abrir. No sé ni dónde es. Déjame colocarlo. Aquí estoy en el Facebook. Ya está. Estamos de vuelta, chicos. Estamos de vuelta. Sonó una alarma por acá. Entonces, como les decía, mi mayor fascinación es ayudar a otros a ganar dinero. Yo he encontrado maneras de generar ingresos, tengo unos hábitos adecuados, de tal manera que no necesito ganar muchísimo dinero para vivir súper bien y súper feliz. Entonces, en la realidad es que cuando tú descubres esas cuestiones de que no necesitas muchísimo dinero para vivir súper feliz, por supuesto que me encanta el dinero y el lujo y la opulencia, como pueden ver, pero no es el mayor antojo de mi vida. Me encanta y lo hago todo el tiempo, claro que sí. Pero cuando tú tienes hábitos adecuados y sabes cómo hacer maquinitas de dinero que te produzcan ingresos, 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 entonces ya pasa un segundo plano el, bueno, ¿cómo hago para? No, sino que es ahora, bueno, ¿cómo apoyo a otras personas a que también puedan construir sus propias maquinitas de dinero y generar ingresos también? Y fue por eso que empecé a crear todos estos ecosistemas y a ver las cosas un poquito más en el largo plazo y de verdad a buscar apoyar mediante distintos negocios. Hoy en día en el Club 9, por ejemplo, estamos lanzando tres modelos, es marketing de afiliados, el club de viajar por el mundo, y el tercero es Bitcoins. Entonces, la idea es que tú puedas tener herramientas, sistemas, capacitación, apoyo para poder lograr un ingreso en cada una de estas líneas de negocio. Eso es pensar un poquito en el largo plazo. Eso es pensar un poquito más en los demás. Una vez que encuentras tu propia solución, tus propias maneras, tus propios métodos de generar ingresos constantes, pues empiezas a voltear a ver y sabes que hay otros seres humanos y no solo tú. Eso es lo que quiero que logres de verdad. Que puedas pensar de esa manera, porque es como yo pienso hoy en día, ayudar a otras personas a que también logren lo que yo he logrado. Pero bueno, así es como se hace dinero en realidad. Piensas en el largo plazo, piensas en crear sistemas para otros, piensas en multiplicarte y no nada más en ser tú y en ganar para ti. La mejor manera para ganar dinero, pienso yo, es esa. Y bueno, de acuerdo también con el libro que hablamos hoy. Espero que te haya gustado muchísimo el Club de la Mente. Qué bueno que ya estás viernes de vacaciones, por eso no tenemos tantas personas conectadas hoy. Dale compartir, por favor, a la transmisión si crees que te ha servido. Si quieres ganar más dinero, dale compartir a la transmisión. Si quieres que te enseñe cómo hacer dinero, contáctame. Tengo tres modelos de negocios ahora que estoy trabajando y ayudando a personas a que ganen con ello. Un abrazo, qué gusto saludarte. Esto es el Club de la Mente. Hasta mañana, que seguimos todos los días sin romper el récord.